ilustrísimo señor don Antoni Sancho, director de Servicios Sociales del Gobierno Balear, honorable señora Josefina Sintres, consellera de Bienestar Social del Consejo Insular de Mallorca, señor don Miguel Carballeda, director general de la ONCE, dignísimas autoridades, señoras y señores. Bon vespre a tots i benvinguts. Jo soc Concepción Costilla González, presidenta del Consell Territorial de la ONCE en Balears. És per nosaltres presentar un plaer estar aquí un any més per presentar-vos al nostre grup de teatre Saboira i a més enguany una agrupació també de la ONCE, Antígona de Canàries. Un any darrere d'altre, Saboira presenta en aquest escenari els seus muntatges. Gràcies a l'inestimable col·laboració del Consell Insular de Mallorca. Però aquest any és una ocasió molt més especial que les altres, perquè avui no es tracta només de la presentació d'un nou muntatge de Saboira. Avui veurà sa llum un projecte fa molt temps acariciat. Per primera vegada a la història del moviment teatral a la ONCE s'uneixen dues companyies, dues agrupacions, Antígona de Canàries i Saboira de Balears, per oferir-nos un muntatge conjunt. Això ha suposat molt esforç i molta dedicació per part dels actors i per part dels tècnics. Esforç i dedicació que vull agrair aquí públicament i sense els quals avui no s'estrenaria el senyor de Pigmalió. És per tot això pel que aquesta nit tinc aquí al meu costat a la cap del Departament de Promoció Cultural i Esportiva de la Direcció General de la ONCE, que ha volgut fer-nos costat i acompanyar-nos i que a continuació vos dirigirà també unes paraules. Així és que, per la part meva, dir-vos que desitjam de tot cor que us agradi la demostració, la representació i moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, presidenta del Consell Territorial de la ONCE Balears, autoritats de Balears i autoritats de l'ONCE. És per a mi avui un dia molt especial poder estar amb tots vostès i especialment amb aquestes dues agrupacions de Baleares i de Canàries. I bueno, continuaré una mica en castellà perquè les agrupacions em puguin comprendre una mica més bé. La verdad es que para mí es un día muy especial porque estas dos agrupaciones tienen muchísimo significado en el movimiento teatral de la ONCE. Creo que son dos pilares fuertes y fundamentales en toda esa gran cantidad de actividad teatral que tiene la ONCE. Tenemos en estos momentos 25 grupos y estos dos han sido pioneros y han sido unos pilares fundamentales en todo el desarrollo del teatro. Concretamente, el grupo de Canarias, que tiene una directora, Antonia Merchán, que como muy bien está marcada por el carácter y por la formación de su directora, pues es un grupo que se ha preocupado muchísimo por el texto. Antonia maneja fantásticamente la dramaturgia y es un grupo que ha tenido una gran evolución desde sus comienzos hasta las últimas obras que nos ha presentado, con unos montajes espectaculares, pues representando no solamente en Canarias, sino en festivales nacionales e internacionales, en el Festival de Zagreb, en el Festival Tres Continentes, etcétera, etcétera. En cuanto, bueno, también es un grupo para mí muy especial porque me han nombrado miembro de honor y la verdad es que eso procuro llevarlo con la mejor dignidad. Soy un poco peor actriz que ellos, pero procuro llevarlo bien. Y la agrupación de Baleares, ¿qué voy a decir de ella? Que todos ustedes la conocen muchísimo. Es también un grupo muy importante en este movimiento teatral. Tabla Rodona ha estado siempre junto a ellos, marcando una dirección artística pues, moderna, actual, con unos montajes muy interesantes de todo tipo. Ustedes ya le han visto pues, cantidad de obras con distintos estilos.
Y a esta agrupación le ha gustado siempre muchísimo el riesgo. Es una agrupación que está dispuesta y que apoya fuertemente cualquier riesgo que tenga que ver con el teatro. Y como muy bien ha dicho hoy Conchi, pues tenemos un montaje especial. Por primera vez tenemos dos grupos que además, precisamente por lo cerca que están, ¿no? Baleares y Canarias, eso está al ladito, y entonces ha sido muy fácil que se junten, que se les haya ocurrido este proyecto común y que presentemos hoy la obra de Pigmalión, que la estrenamos aquí en Palma de Mallorca y que pretendemos que esta obra inaugure la próxima muestra de agrupaciones teatrales en Canarias. Con esto queremos dejar patente el gran apoyo que la ONCE presta a los servicios sociales y especialmente al teatro. Creo que un mensaje muy importante de esta obra es la libertad, y los ciegos cuando hacen teatro se sienten libres y apuestan por la libertad, que me parece que es algo muy importante en la vida. Así es que para todos ellos les agradezco el aplauso que ahora mismo les vamos a dar. Muchas gracias. Y el cuerpo... ¡Ay, sí! ¡Adiós, gracias!
Cristóbal, vean las escenas de la conferencia. Hay actores muy buenos que vienen de fuera. Que te conozcan, que te vean, que te vean. Gracias. Si quieres, luego presento a mi sobrina a alguno de ellos para que se relacione. ¿Quieres, niña? Sí, tía, sí. Lo que usted diga, lo que usted quiera. Jacinto Grau nació en Barcelona en 1877, de padre catalán y madre andaluza. Se instaló en Madrid en 1902 o 1903. Se introdujo en el mundo del teatro. Fue nombrado por el gobierno republicano cónsul de España en Panamá y fijó definitivamente su residencia en Buenos Aires con frecuentes apuros económicos. Llegó a ser propuesto para el premio Nobel por sus amigos. Murió el 14 de agosto de 1958. Siempre le esperaba un nuevo fracaso. Solo consiguió ser admirado y respetado en el extranjero. Buscó y ensayó nuevas fórmulas para un teatro español, viejo en su expresión y falso vacío en su contenido. Aflora siempre en sus críticas una punta de resentimiento, motivada por la escasa atención que tuvo su obra en los medios teatrales españoles. El señor de Pigmalión fue su obra cumbre, curiosamente publicada el mismo año que seis personajes en busca de autor de Pirandello. Pigmalión, rey de Chipre, esculpió la estatua de una hermosa joven. Enamorado de ella, pidió a Venus que le diera vida. Fue su castigo, porque cuerpo cálido desprecia a su creador por viejo y poco agraciado. Grau tomó este mito clásico y lo unió a la tradición popular más española. ¡Buenas tardes! Mis muñecos son en su mayoría
tipos populares españoles. Alguno de ellos, de cuidado, se me fue de entre las manos cuando lo hacía. Pero con Ponina sobre todo, y las otras muñecas de su acompañamiento, son unas bellezas. Y se enamoró. Llevo una gran tristeza conmigo, como tantos hombres. Pero ellos no saben que adoran a una muñeca. Yo sí. Dios me castigó por haber querido meterme en su oficio. Vamos a ver esos muñecos. Cuando niño, vi unos muñecos antiguos de palo. Se movían y andaban de un modo perfecto. Me impresionaron. Luego tuve ocasión de ver muñecos japoneses y chinos, carátulas prodigiosas, y dos muñecas que eran una acabada imitación de la mujer. Vi caras descoloridas de Pierrot, con las ventanas de la nariz dilatadas, caretas de bronce y de madera laqueada del Japón, máscaras de la comedia italiana, caretas de Venecia, con expresión enigmática, un mundo de muecas, de geniales deformaciones plásticas. Viendo todo eso, nació en mí la idea de crear artificialmente el actor ideal, sin vanidad, sin rebeldía, sumiso al poeta creador. Ya, Gordon Craig y la super marioneta. Luego me tentó el deseo de sobrepujar a la mecánica y producir muñecos, criatura de un barro sensible y complicado como el humano. Hasta el punto que ese personaje, el duque de Aldurcar, rico y mujeriego, se enamoró de Pomponina, mi muñeca más perfecta, y quiso robarme. Nos siguió por toda Europa. A él le persiguió su amante, Julia. Escandalizamos por donde pasamos. Es muy arrogante por su parte creer que un ser vivo se puede dejar arrastrar por uno de sus peleles. Más arrogante le parecerá entonces mi afirmación de que puedo llegar a crear algo mejor que el hombre. Mis muñecos tienen por dentro arterias, nervios, vísceras. Estudié cadáveres con el doctor Frankenstein, buscando las materias mejor combinadas para mi objeto, y comencé a crear mis figuras. Todas ellas tienen corazones vivos, auténticos, contractiles, puestos de un modo que, en fin, como humanos, no pueden ser más que como los forjadores. A ver qué tiene que decir que yo no haya sido capaz de descubrir mi estudio sobre la identificación entre usted y su creador, Grau. De acuerdo. Vamos a ver esos muñecos. Primero, le mostraré los muñecos. Después le mostraré las muñecas. Un día prescindiré de ellos porque los habré superado. Pero sin estos ensayos no podría mejorarlos. Veámoslos ya de una vez. Enseguida, comencemos por el tonto. Un idiota maligno. Muy maligno. Como tantos idiotas que hay por ahí. ¡Sal, Juan! ¡Vamos! ¡Haz lo que te mando! ¡Sal! ¡Cucú! ¡Cucú! Buenas noches, Juan. ¡Cucú! ¡Saluda! ¡Cucú, cucú, 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 cucú! No habla. ¡Cucú, cucú, cucú! Solo dice lo que oye usted. ¡Cucú! Como un sencillo reloj de cucú. ¡Cucú! ¡Cucú, cucú, 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 cucú! Bueno, cucú.
¡Cállate ya! ¡Silencio, he dicho! ¡A callar! ¡Si sigues burlándome, te daré con la mano! ¡Y se acabó el cucú! ¡Imposible dar más vida a un muñeco! Necesito castigarlos y tenerlos muy a raya. Veamos nosotros. Señor capitán, haga usted el favor de salir. Presente. Señores, muy buenas noches. Ahora verá usted todo el sexo fuerte de una vez. ¡Salgan ustedes! ¡Cucú! ¡Idiota! ¡A callar, he dicho! ¡Vamos! ¡A prisa! ¡Salgan todos! ¡Lo mando yo! ¡Pigmalión! ¡Vamos! ¡Fuera! Capitán Araya consiguió que riñeran entre sí muchos países y que otros capitanes, compañeros suyos, pelearan, mientras él, sin haber combatido nunca, se contentaba con verlos morir desde lejos y con embarcar gente y más gente para seguir repoblando las tropas de esos capitanes. Las madres de su pueblo le deben estar muy agradecidas. Y lo están. La prueba es que me han hecho inmortal. Soy único para llamar a Beba, juntar voluntades y embarcar mundos en defensa de la patria y del ideal. Enterados, capitán. Aquí está Periquito Entrellas, gran amigo de mis muñecas, que lo miman mucho. Es guapito, divertido y poco inteligente. Como no tiene nunca que hablar de algo, habla siempre de alguien. ¿Qué más se necesita para ser afortunado con el sexo femenino? Muchas gracias. Pedro de Urdemalas, mi muñeco más complicado y tan inteligente como yo, es progresivamente malo. Cuando estaba a medio hacer, me asusté, pero ya no tenía tiempo de rectificar. Y entre destruirlo o terminarlo... Soy necesario. Sin mí no sería posible ni el teatro, ni este mundo nuestro, ni el tuyo, ni el otro que dicen que hay. Soy pues algo preciso, indispensable. Bah, exageras, hombre, exageras. Tío Paco, un muñeco poco pulido, pero prudente, modesto, y que no quiere ser engañado ni puede sufrir las exageraciones. Goza siempre disminuyendo las cosas y sobre todo vulgarizándolas. Por eso representa las mil maravillas su papel en las farsas y le aplaude muchísimo el pueblo. No tanto, hombre, no tanto. Párate no tanto. Mingo Revulgo es sensato y equilibrado y aplaude siempre con medida y discreción. Sobre todo con discreción. Las coplas de Mingo Revulgo han puesto al descubierto vicios ocultos desde el siglo XV. No pierde nunca el tiempo en entusiasmarse. Tiene una colección de joyas que se ven y suenan a 100 leguas. Y la bolsa muy bien repleta. Nadie como él sabe rendir culto al dinero y al sol que más calienta. Mis muñecos están muy bien representados en todas partes. Todas partes cuecen habas. Sí, que las cuecen. Y si en todas partes cuecen habas, es porque en todas partes hay habas. Pero Bruce,
El talento más seguro, agasajado y reconocido entre mis muñecos. Todos le admiran y le consultan. Es la mayor autoridad entre ellos. Y si un día se emancipara y formase un gobierno, sería el jefe de ese gobierno. Solo Urdemadas le toma un poco en broma. ¡Y yo! ¡Bernardo y yo derribaríamos enseguida ese gobierno! ¿Estos son los bravos? No son estos los muñecos de cuidado. ¡Que no! ¡Mi carabina no falla nunca! Nunca más que de cada 199. De tanto pinchar, se ha desgastado ya mi espada gloriosa. Bueno, basta ya. A callar todos. ¡Silencio! Cuando se calla, siempre es silencio. Y ahora le mostraré al bello sexo de la compañía. Vamos a ver esas muñecas. Antes, retiraré a los muñecos. A ver, preparados. Media vuelta. Una, dos, dentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? Nada, nada grave. Tú tenías que ser siempre torpe. ¿Y ese? ¿Por qué no he enterado? Porque va a salir Pomponina ahora. Y quiere verla, dirigir las miradas, y suspiros, y decirle bajito alguna tontería. Hombre, pues eso sería muy divertido. Déjele usted que no entre. ¡Adentro, don Lindo! ¡No te necesitamos! Me necesita Pomponina. ¡No, hombre, no! ¡Vete! ¿Quién le ayudará a salir de la cama? ¿Quién la abanicará? ¿Quién le ofrecerá bombones y refrescos si tiene sed? Pomponina me necesitará. ¡Pero yo no! ¡Vete! ¡Déjame quedar! ¡No! Saliré y no verla. ¿Por qué me has dado vida, Pimaleón, para hacerme tan desgraciado? Por la misma razón que Dios me dio vida a mí y al mundo sin consultárnoslo. ¡Vete! Le contaré a Pomponina cómo tratas a su paje. No seas iluso. A Pomponina le damos todos igual. Ah, sí, por desgracia. ¡A tu caja! A la fuerza me voy, pero protesto. Muy bien, constará la protesta. Media vuelta. Una, dos, dentro. Gracias a Dios. Vamos ahora con las muñecas. Pomponina, divina Pomponina, sal. Hay cosas que no pasarán nunca. Las noches de luna, el mar y las mujeres guapas. Buenas noches. Tus bombones. Gracias, y mis flores. Hoy no hay flores, estás castigada. Por eso no te quiero, porque me castigas. Sé buena. No me da la gana. No seas descarada. Rabia, rabia, cada día seré más mala y más remala. Rabia y rabia. Pomponina. Tonto. ¿A quién debes agradecer tu hermosura? ¿Quién te ha hecho así? Dios. He sido yo, no ha sido Dios. ¿No dices que a ti te ha hecho Dios? Sí. Pues si a ti no te hubiera hecho Dios, ¿tú no me hubieses podido hacer a mí? Están muy buenos. ¿Quién quiere? ¿Puedo tomar uno? Oh, ¡qué gracioso! No, señor. Los ofrecí por cumplido. Son muy ricos y los quiero para mí sola.
cuatro damas de honor de Pomponino. Marilonda, Don Dinela, Corina, Lucinda. ¡Vamos! ¡Fuera todas! ¡Qué bien se está aquí! Pero ante Pomponina, nada. ¿Qué? Más cara, ¿qué podía ser? La filura está cara. ¡Por las nubes! Claro, como somos muñecas, nos dice todo lo que se le antoja. Sí. No le hagáis caso. ¡Es un lila y la! ¡Lila y la, lila y la, lila y la! ¡Tú mangobas, eh! ¡Tú! ¡Y a todos los demás! ¿Yo no? ¡Sí! ¡Ellos solos, no, hija! ¡Ellos solos se emboban! ¡Eres tú! ¡Mirad, mirad todas! Sí, ¡estaba tan fuego! ¡Sí, lo hizo! ¡Muy bien! No existes más que como ente de tu existencia.
acción, del drama. No eres más que un personaje que sirva a una historia irreal. Este es un secreto para ti, para tu propia existencia. Vive con él ahora si puedes. Repase sus notas de cuaderno de dirección. No sea que esté usted equivocada y que ocurra precisamente todo lo contrario de lo que usted se cree y me dice. ¿Y qué es lo contrario? ¿No será usted y no yo el ente de ficción, el que no existe en realidad, ni vivo ni muerto? Tan solo un pretexto para que mi personaje cobre vida y sea conocido por el mundo, como los muñecos, dados a la vida por mí, personajes como yo, sin embargo, tan distintos, salidos de la mente del autor que nos creó a todos, a usted, a mí, a mis muñecos. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo hacer lo que me dé la real gana con todos vosotros. ¿No es cierto que los personajes deben tener una lógica interna de la que no pueden apartarse? Exactamente como hacen mis muñecos cuando están solos. En mi creación, les di un carácter al que están sujetos. Y si no, mire. ¿Qué hace? ¡A escena! ¡Cucú, cucú, cucú! Pomponina, ¿oyes? Monedas brillantes, pedrería, son para ti, ¿lo oyes? Pomponina, ven conmigo a mi caja, Pomponina, te estoy esperando, son para ti, ven, ven, no tardes, ven. Hubiesen dicho unas a otras.
¡Ay! Tengo mucho sueño. Déjalo para otra noche. Pero es que tengo que decirte una cosa. ¡No me digas nada! Tú te lo pierdes. Pensaba contarte lo de Don Dinela. ¿Lo de Don Dinela? Sí. ¡Al fin, hombre, al fin! Pues como yo, siempre complaciente. ¿Y de veras que me contarás? ¿Todo? ¿Todo? Sí. Ven conmigo a mi cajita. Entra conmigo, anda. Ven conmigo a mi cajita, ven. ¡Cucú, cucú, cucú! Alguna vez había de ser oportuno el chillido de ese idiota. ¡Ah! ¡Qué manera de dormir! En un enamorado como yo parece imposible. Ese odioso Pigmalión. ¡Qué modo más imperfecto y grosero de hacernos! ¡Ah! Pomponina. ¿Qué valdría el mundo y la vida de los muñecos como yo si ella no estuviese sobre la tierra? Pomponina, sol de mis noches, alegría de mis ojos y de mi vida, abre a tu don lindo. Abre, Pomponina, yo te lo ruego. Ya sé por qué no me abres. Sé lo que te gusta, la serenata y el canto. Estrella y sirena de mis amores. ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Idiota! ¡Soquete, si no te vas de aquí! Fácilmente. ¡Ya te estás yendo! El que se las va a tirar
Eres tú con un catarrito. Por cierto, Urdemalas me ha dicho que llevas pelucas. ¿Qué has hecho? ¡Cuánta imbécil! ¡Me cago! ¡Te arrancaré el otro ojo! ¡Abre, cobarde! ¡Abre! ¡Otra vez tú! ¡Pomponinas, Calimira! ¡Te destripo! ¡Abre! ¡Abre! Pero no chilles más, hombre, ya será un poco menos. ¿Tú así? ¡También tú! Perdona, don Lindo, perdona. Pero es que... ¡Basta ya! ¡Tío Paco! ¡Tío Paco! ¡Voy, voy! ¡Qué visión! ¿De qué te ríes? Se incomoda.
Es un romántico. Eso es un romántico. Escucha. ¿Qué? Antes de ver a tu paje, di a Bernardo que te enseñe una cosa. ¡Ah, no! ¡Me es muy antipático y apesta tabaco! No te arrepentirás, tontina. Te dará la cabellera de tu don lindo. ¿Cómo? ¿Le han hecho algo a mi paje? Nah, tonta. Una peladura pasajera. ¿Cómo una peladura? ¿Quién lo ha pelado? Es su mala suerte. Es muy desgraciado el pobre. ¡Ay, no! ¡Que es muy guapo! Por eso, no se puede ser hermoso. Aunque ya no es tan guapo. ¡Gente! ¡Gente! ¡Hay que irse por vida de él! ¡Pronto! ¡Y tanto que! ¡Hostia! El tío Rebaja ha salido de su caja olvidando cerrar la puerta para comprometernos a todos. ¡Cierra la pomponina! Esta pomponina cada día más hermosa. Es una vergüenza para mí que todavía no...
y va por eso. El mundo entero contra mí. Voy por... ¿Cómo va a rabiar Pigmalión? Así no me castigará un hombre sin flores. Voy, voy. Es vaquita, ¿eh? Ya lo ves. Ven aquí, ¡Libre, libre! ¡Ya soy libre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Cucu! ¡Cucu, cucu, 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 cucu! ¡Impedimento! ¡Nos separarás con tu espada! ¡Pero, Capitán Araña!
con tu famosa espada debes precedernos. Durante de ti, Ambrosio con su carabina preparada. Es que quizá no seamos ahora nosotros ni los más indicados ni los más dignos. ¿Cómo que no? Sí, vaya si no soy. No, ¡claro que no soy! ¡Os te queremos coronas de flores! ¡Muchas, muchas coronas! ¡Viva los héroes! ¡Ya lo veis! ¡Las mujeres os agasajarán también! ¡Yo contaré con Polina! ¡La soltará para mí! ¡Te sigo, padre Domingo! ¡Venga todos, vamos! ¡Pucha! ¡Sacá! ¡Pucha! ¡No estoy aquí! ¡No me puedo faltar mucho! ¡Venga, venga! ¡Vamos, deprisa! ¡Acompañadme vosotras! ¡Yo os ayudaré a saltar! ¡Sí, sí, ayúdanos! ¡Sí, me acabo de poner la libertad! ¡Silencio! ¡A vos, capitán! ¿Cómo que a vos? ¡Hasta dentro un momento! ¿Qué? ¿Hay alguna novedad? Ninguna. No se divisa ni el farol de un sereno. Respiro. ¿Por qué me mira? Sé que te vas a quedar y... ¿Cómo que me voy a quedar? Y en una ocasión como esta, eso es desconocerme y ofenderme. Solo tú podías albergar tan ruin pensamiento. Discursos conmigo no. ¿Cómo sé que te vas a quedar? Recibirás aquí noticias mías para que puedas reunirte con nosotros cuando puedas escapar sin correr el menor riesgo. ¡Pero de nada! ¡Suprime aspaviento! Ahora yo me encargaré de dirigir el carro de los muñecos hacia la libertad. ¡Adiós, capitán! El club de mala tiene razón. ¡Vaya si tiene razón! No, cabrón. Yo debo quedarme. La que se va a armar. Será curioso escuchar a Pigmalión y ver la cara que pone. Cuando se le pase el enfado, saco y le digo que no he podido impedir esta escapatoria y pasaré a ser su hombre y autómata. No sospecharán más de mí ni me vigilarán. Y podré salir de aquí a reunirme con mis compañeros cual corresponde a un capitán de mi gloriosa historia. Ya ven, siempre es igual. La rebelión de los robots, de los seres creados por los hombres, imitando a Dios. El enamorado de su obra, como yo de Pomponina. Siempre se siguen los mismos causas. El mismo inicio, el mismo proceso, el mismo final. Para vosotros, personajes irreales, sí. Para los artistas que creamos, no. Nuestra existencia se construye en las creaciones. Sin ellas no somos. Pero sobre ellas ejercemos nuestro poder y nos obedecen. Los pigmaliones. ¿Qué pasa ahora? Estamos en un montaje de su creación. Usted sabrá. ¿Ah, sí? Pues que continúe la farsa. Pigmalión nunca me ha querido enseñar desnuda delante de la gente. ¿Por qué no puedo mostrarme sin ropa? Sin ropa no te verá nadie excepto yo. ¿También tú? ¡Egoísta! Pues no, señor. Yo quiero que todo el mundo vea lo requete preciosa que soy. ¿Urge que te explique? ¡Ya no me gustas! Aún hace una hora que estamos juntos. ¡Yo no quiero estar aquí! Toma, ni yo. ¿Pero quién iba a imaginarse lo de la Bérida? ¿Y si pasamos aquí toda la noche? ¿Qué le voy a hacer? A tu lado todo me es igual. ¡A mí no! ¡Nos cogerá Pigmalión, que es muy listo! ¡Ya vio su escapatoria! Pues solo nos faltaba eso. ¡Pero no! ¡Pero sí! Pero no, muñequita divina, encanto mío, cuánto te... ¡Ni quita, quita! Bueno, no te enfades, Polina. Me he escapado para divertirme y gozar yo, no tú. ¡Qué triste es todo esto! En cuanto llegue otro auto, salimos corriendo. Mañana en mi casa. Y dentro de unos días,
¡En París! ¡París! ¡Vengo a Londres, que es divina! ¡A París, a París! Y cuánto me gusta verte pasar enseguida de la tristeza a la alegría. ¡Dame agua! ¿Agua? Hay que remojarnos con frecuencia el engranaje. ¡Quiero agua! ¿Dónde la encuentro yo ahora? ¿Búscala? Sí, con ella. ¡Quiero agua! ¿Has visto que satisfaría todos mis caprichos? ¡Ve al automóvil! Solo hay botella de vino. ¿Y cuando estará por ahí, por dentro de la casa? Pero, Monina... ¡Quiero agua! No, 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 llorar no. ¡Pues dame agua! Bueno, voy a ver si la encuentro. No te apures, enseguida vuelvo. ¡Me escapo yo solita! ¡Ay, no! ¡Solita no! ¡Qué miedo! ¡Pero lo encierro! ¡Vaya si lo encierro! ¡Lo haré rabiar para no aburrirme! ¡Así, así! ¡Qué gusto! ¡No podrá salir! ¡El agua! ¡Ya no quiero agua! A ver, ¿me has encerrado con llave? ¡No hablo! ¡Bombolina! ¡Que no hablo! ¡Pero mira, mira! ¡Yo no soy criatura! ¡Soy Pomponina! ¡Vamos, abre! ¡No te abro! ¡Encerrado ahí por manos! ¡Echaré la puerta abajo! ¡Mejor! ¡Así me divertiré! ¡Oye! ¡Se oye como ya ve! ¡Pigmalión! ¡Nos ha cogido! ¡Eh! ¡Al enterarse de la fuga se lanzó!
¡Él solo en nuestra persecución! En una plaza bajó de nuestra jaula automóvil para darnos caza. Y mientras cogía a los demás, nosotros asaltamos el carro. Le di toda velocidad al motor y aquí estamos. Vimos un auto parado, Luz, en esta casa y hemos pensado en ti. ¡Qué alegría! Si no es por vosotros... Bueno, no perdamos tiempo, nos sigue de cerca. ¡Yo estoy! Ya estás vengada. Esa es la que te quería dividir en pedazos. ¡Así que la curré por mal! ¡Bonito de la curta! Y ahora, vengada ya pomponina, pies al aire. ¡Un momento! He cambiado de opinión. ¿Qué? ¡Es absurdo! ¡Es una barbaridad! ¡Pimarión no sigue de cerca! ¡No sale nadie! ¡Saldremos todos! ¡Llegarás tú solo! ¿Creerás que hemos sido héroes en nuestra Cuba, Ambrosio y yo, para que nos devuelvan otra vez a nuestras papas? Escuchad. ¿Por qué en vez de escapar nos quedamos aquí? Antes la luna ocultaba de vez en cuando la luna. Pero ahora está despejado y hemos perdido mucho tiempo. Nos coge Pigmalión si nos ve y mañana esclavos de nuevo. ¿Otra vez Pigmalión? ¿Cuando nos creíamos libres de para siempre? ¡Qué horror! Pero si nos coge aquí dentro Pigmalión, ¿cómo nos libramos de él? Dejadme seguir. ¿Qué desea Pigmalión? Dominarlo. ¿Qué queremos nosotros? Ser libres. ¿Quién es el fuerte? Él. ¿Los débiles? Nosotros. El mundo es de los débiles. ¿Y qué hacemos? El mal. Hagamos el mal. Purificador mal. Justo mal. ¿Qué ha hecho Pigmalión con nosotros? Hacernos muy mal y el puro querer hacernos muy bien. Prepara otros muñecos mejores, que cuando estén acabados nos sustituirán y nos destruirán. Al mal pues, mayor mal. Destruyamos a Pigmalión aquí mismo, antes que un día nos destruya a nosotros. ¡Sí! ¿Pero cómo lo destruimos? Con el desorden y el caos. Mejor es que la injusticia. Del caos de arriba me contaba un día Pigmalión cuando me acabó de hacer y quiso probar mi inteligencia. Del caos de arriba salieron esta condenada luna que nos joroba esta noche. Hagamos el mal, el purificador mal. ¿Y cómo lo hacemos? Eso es cosa mía, para eso vine. ¡Tú responderás! De todo, buen Bernardo, de todo. Mil abuelos tuve y mil herederos tendré. Tan preciso soy en el mundo, que ni muñecos ni hombres podían vivir ni progresar sin mí. ¡Mira de malas! ¿Veis? En todas partes tengo yo cómplices y ayudas invisibles. Mis amigos dominan la tierra. Esta cosa me parece un poco mejor que tu carabina, Ambrosio. ¡Acabada! ¡Venid y obedecedme ciegamente! Sí. ¡Los muñecos! ¿Eh? ¡Es nuestro carro! ¡Lo conozco por el ruido! ¡Sí! ¡Es nuestro carro! ¡Pigmalión nos lo ha tomado! ¡Estamos cogidos! ¡Ay de ti si se apoderan de nosotros! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Caos, idiotas, y arrimaos a la pared! ¿Qué hacemos? Ya, que de medio queda, obedezcamos. ¡Vamos, vivos! ¡Poneos en fila, contado lindo! ¡Qué déspota! ¡Habla ya lo mismo que Pigmalión! ¡Vamos, estrechamos la fila! ¡No temáis a Pigmalión! ¡Desafiadle con la palabra! ¡Yo solo acabaré con él! ¡Esto es una tontería! ¿Cómo van a actuar de semejante manera? Son muñecos. Tienen un grado de libertad que utilizan según su capacidad. La que tienen es la que usted ha implantado en su código automático. Y es imposible salirse de él. Como los humanos, que no pueden apartarse de sus genes. No es lo mismo. ¿Ah, no? O sea,
que usted se escapa de su código genético. ¿No le influye? No hace ni un año que hasta la necesidad de un paisaje, con un horizonte amplio y despejado, una casa y un pequeño matorral, ha sido definido como un código genético inserto desde que el humanoide africano comenzó a tener conciencia. Un paisaje, ni siquiera un comportamiento. Estamos hablando de muñecos creados por usted. ¿Cree necesario que intervengamos a tiempo? Usted es la directora de este montaje. ¿Se ríe de mí? Pues adelante. ¡Hazla de gritos! ¡A callar! ¡Hola, Perillanes! Me sorprende verte, Pomponina. No esperaba encontrarte aquí. ¡Pues llames! ¡Estoy aquí! Sí, ya lo veo. Ya. ¡Me las pagaréis todas juntas! ¡A callar tú, idiota! ¿Qué significa esto? ¿No contestáis? ¿Y tú, Pomponina? ¡Qué raro es todo esto! Parecen diablos sueltos y no muñecos. Ya le dije a usted que eran de cuidado. ¿Cómo tembláis, Si no fuese porque a pesar mío tengo muy halagada la vanidad al ver lo bien que os fabriqué, ya os hubiera hecho trizas a todos. Menos a Pomponina. Sería una lástima que desapareciese de la tierra una belleza tan perfecta e inútil. Hay miedo, Regular. Nada más. ¡Hola! ¡Mefisto! Esta escapatoria debe ser cosa tuya, ¿verdad? ¿De quién si no? Ya ves, para ser un muñeco no ha salido del todo mal. Debes estar orgulloso de tu obra. ¡No lo creas! Todo artista de veras está siempre por encima de su obra y piensa superarla. La admira y la desprecia. Estoy haciendo ahora algo más asombroso que tú y mejor que el hombre. No es culpa mía si no me has hecho a mí lo mejor. Ni mía. He hecho lo que he podido. Sois... ¡un simple ensayo! Ten cuidado con ese ensayo. Te puede costar caro. ¿Amenazas a mí? ¡Necio! Creí que discurrías mejor. No tengo más discurso que el que me has dado. Hasta sus muñecos me dan la razón. ¡Espere! ¿Rebelaros contra mí? Es tan inútil como escaparos. Yo soy el hombre, el fuerte, el amo, el creador. Vosotros sois mis peleles, mis juguetes, mis bufones. Vosotros no sois más que el capricho ingenioso de mi fantasía. Esclavos míos. En fin. Como tú. Tanto orgullo y eres un ser tan efímero como nosotros. Y acabarás también en nada, como todos los hombres. ¿Qué sabes tú, monigote? ¿Qué hay después de la vida? ¿Y tú? ¿Lo sabes tú, acaso? ¿Te atreves a replicarme, estúpido? Yo solo me basto para reducirte a ti. ¡Y a los demás! ¡Conozco el alcance de mi obra! ¡A ver! ¡Dad un paso adelante! ¡Uno más!
manera que hayáis sido capaces de escaparos y de rebelaros como hombres siendo fantoches. ¡Vamos! ¡Vivo! ¡A prisa! ¡Al carro! Voy a tener que darle la razón. ¿Ves? Su libertad está limitada, ya que mi creación ha puesto mecanismos de control sobre los personajes. En este caso, autómatas. Casi. Todos menos uno. ¡Al carro! ¡Quieto! No nos da la gana. ¡No, eh! ¡Al carro he dicho! ¡Ay! ¡Carro! ¡Firmaría! ¡Se le paró el muelle central! ¡He aquí el gran artífice! ¡Oye! ¿Qué ha sido? Ya lo ves. Lo he matado. ¡Uy! ¡Qué pálido se pone! ¡Yo nunca vi un muerto! ¿Pigmalión? ¿Libres? ¡Libres! ¡Al fin libres! ¡Al fin! No tengas ya más amores que conmigo, Pomponina mía. Haré todo lo posible, lindito. Olvidemos lo pasado. De todo lo pasado, tiene la culpa este primario que me hizo tan flojo de tornillos. ¿Vamos a liberar a los demás muñecos? Sí. ¡Llamadlos! ¡Llamadlos! Esto... ¡no puede ser verdad! ¡Hay alguien más por ahí! ¡Vamos, vivo! ¡Se nos echa encima el día! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Vayamos a la aventura con nuestros amigos! ¡Mundo adelante a donde nos lleve el destino! ¡Sí! ¡Vamos a la aventura! ¡Detrás de nuestra suerte, sí! ¡Vamos, sí. Gritad conmigo! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Unísono, unísono! ¡Una, dos y tres! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Al fin se fueron! Si no finjo mi muerte, acaban antes conmigo. Lo ve. ¿Eh? Todo una farsa. Los tiros de mentira. La rebelión de los muñecos personajes contra su autor no va más allá de un capítulo de libro o 5 minutos de representación. ¡No puedo! ¡Me desangro! ¡Me muero! ¡Los dioses vencen eternamente, aniquilando al que quiere robarle su secreto! ¡Iba a superar al ser humano! Y mis primeros autómatas de ensayo me matan alevosamente. Tristecino del hombre héroe, humillado continuamente hasta ahora en su soberbia por los propios fantoches de su fantasía. Deje la farsa para sus muñecos. ¿Estás ahí? ¡Tú! ¡Cucú! ¡Tú eres el bueno! ¡Tontín! ¡Tú me socorrerás!
moriría. ¡Cucu! Sería lástima. Nadie volverá a fabricar muñecos tan vivos y perfectos como yo. ¡Cucu! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces que no te ayudas? ¡Cucu! 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 Thank you.